Ahora sí, este es un momento épico para mí también porque viene ahí una de las grandes periodistas de este país, no solo periodista, también animadora ahora, compañera mía y amiga también personal. Somos compañeras de Hoy Se Habla, la pasamos chancho, ella es maravillosa, es mi gran compañera Elena Dressel y su hija Amalia, que es un dulzor igual que ella. Mira lo que es el loco. No, espérate, para, me van a disculpar. Te pasaste. No, que uno, se ven estupendas. Dos, nena, yo a tu hija la conocí cuando tenía 5 años. Pero mira, ¿en qué minuto pasó esto? Vengan acá al medio, por favor. Hola, adelante, por favor, pónganse acá. Pero qué hermosas están. Oye, se pasaron. ¿Cómo están? Feliz estoy aquí, imagínate, acompañada con mi hija, Amalia, 17 años. Me decía, mamá, ¿estás nerviosa en la salida de la alfombra roja? Le digo, estoy contigo, ¿cómo voy a estar nerviosa? Estoy demasiado contenta. Te ves hermosa, vestida por Maca Montaner, también hay que mostrar. Pero mira el cuerpo de mi amiga, por favor. Y decirte, cuéntanos de Hoy Se Habla, ¿no es cierto? Estamos todos los días en vivo por TV. Eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que contarles que estamos todos los días desde 10 para las 4 hasta las 5:20 con temas de conversación interesantes para abrir la mirada, para poder poner distintos puntos sobre la mesa con la gran Yamila Reina, también con Lady Ganga, con Cote Castro y, por supuesto, con grandes invitados. Así que un día te vamos a invitar, Nacho. No te vas a salvar. Qué miedo, qué miedo ese set. Oye, ¿te gusta ver a la mamá en la tele o no? Sí, me encanta. ¿A quién vienes a ver esta noche? Porque no me viniste con la mamá, yo ya sé. Vos viniste porque pulsar. Alguien más te interesaba ver. Quería ver a la Bestalar y a la Sofía. Que ya están llegando, ¿ya las vieron por allá adelante? Por ahí las vimos en unas fotos, ahí en los backstage. Están, vamos a coordinar unas selfies, vamos a coordinar unas selfies desde acá. Nosotros nos hacemos exacto. Cargo. Bueno, pasen chicas, bienvenidas. Chao, están hermosas las dos, las quiero mucho.